Firulay, prepárate, vamos a salir para allá abajo. Ponte tu máscara. Piensa uno pagar. Yo ahora mismo este mes no le pago un chele a nadie. El que venga acá cobrándome en esa puerta tiene machete o tiro. Porque dime, lo de yo comérmelo aquí trancado no lo voy a dar, no lo voy a pagar. Yo soy pagador, pero cuando se puede, pero si no se puede, no se puede pagar. Ya el gobierno dijo que no se le puede pagar un chele a nadie hasta que no yo pague. Estoy casi en la calle para que me tranquen, porque yo estoy aquí y la otra mujer, prefiero estar en el cuartel. Bueno, y que no quede loco de aquí a una semana, la va a contar. Yo no aguanto, yo no aguanto. Me paro, me acuesto, veo televisión. Me acuesto, me paro, me acuesto. ¡Ey, diablo, coño! Mi hijo, a mí me duelen todos los huesos ya. Yo he andado 3 camas hoy, 1 mueble, yo fregué. Yo cociné plátano maduro pasado por paila. Yo hice un jugo de guanábana. Y ahora que son las 8 de la noche, Virgen de Alta Gracia, yo no aguanto esto. ¡Que viene el coronavirus! ¡Que viene el coronavirus! ¡Que viene el coronavirus y Pablo Iglesias! ¡Corre! ¡Que viene el coronavirus y Pablo Iglesias! ¡Todo fuera! ¡Que ya han sacado la vacuna! ¡Que ya no, puede, ya no pasa nada! ¡Ya han sacado la vacuna y ya estamos todos curados! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya han sacado la vacuna! ¡Ya no hay problema! 67 años que yo veo fallecer un muerto así. Y cuando se muere un muerto, se ve el sífico de ese muerto, lo que presenta. Claro que sí, claro. No, no le puede pasar nada. Se tengan ellos a la conciencia. Hermano. Hermanito. Espérate, yo estoy descalzo, no se encuentra la casa, el pie es un poco de contaminación. Ponme el botellón ahí. Tiene cuidado, hermanito, porque anda mucha vaina en la calle que están enfermando. Dámela de vuelta. Mira, ahí están esas funditas. Yo te puedo enfermar, no es por ti, es por mí. Tírame el dinero ahí. Que se me vaya, espérate. Lávate la manita, manito. Tú visitas mucha casa, mucha vaina. Tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidarte. No es por mí, es por ti. Ya tú sabes. Vaya. Cuídate, que no es por mí, es por ti. Yo te puedo enfermar a ti. Ay, quiero salir. Ya no voy a estar encerrado. Quiero salir. Si es el virus chino, ¿cómo será el original? Señores, hagan caso, señores, y no salgan en esta cuarentena. Miren cómo está la calle. Ahora mismo me paró un tipo aquí encapuchado y me dijo que si yo me dejaba agarrar la nalga, me daba un pan con salami. Por ahí se fue corriendo. Señores, a continuación les voy a mostrar el único medicamento que a nivel mundial ha mostrado que puede tener resultados contra el coronavirus. Así que les voy a enseñar cómo se utiliza este medicamento. Este medicamento es sumamente efectivo, ya que lo han usado las diferentes naciones y le ha funcionado. Usted toma su medicamento. Luego de que usted lo destape, usted lo agarra, abre su puerta, se tranque en su casa y así evita la propagación. Quédese en su casa, Dios te bendiga. No tiene que estar en la calle en el toque de queda, entienda eso. Por culpa de gente como ustedes, que más gente se sigue contagiando. Póngase, mire para la frente. No hay que estar en la calle a estas horas, mire para el frente. Tengo que estar en la casa. ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar? En la casa, pero no me ya, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar? No le estoy faltando respeto. Párese bien, párese bien. ¿Quién está maltratando? ¿Quién está maltratando? ¿Cómo que es que se está desinflando o qué? Se está desinflando este. Te estoy desinflando. Mírame bien. Ya le vamos a enseñar a desinflar. Ya le vamos a enseñar cómo se debe desinflar de verdad. A ver cómo le quedó. Es andar de otro. Every evening. Ah.
usted fue aquí? O sea, como de Uber Lama. Si va con la mano, no va a tener todo. Si va a morir con la mano, no va a tener todo. O que tiene que pasar. Oye, señores, mire, quizás mucha gente no lo creen, ahorita no, no estamos pasando unos mensajes. Mira, ahí va otro vehículo con placa Nuevo York, ese también va a ser parado porque hay un mensaje que dice que ellos tienen que pararse en la red área de una vez, porque aquí en Providence, en Rhode Island, perdón, el estado de Rhode Island y las ciudades, mire cómo que también, mire esto, mire, este le va a salir de una vez ahí atrás, mira ahí, placa en Nueva York, papá. Míralo ahí, señor, míralo ahí. Eso es placa Nuevo York, mira. Parado. Mira el otro allá donde va, mira. Ese también que va a ir de las runes, cuando otro policía venga, también se lo va a llevar, miren. No es que han hecho nada ilegal, nada fuera de lo común. Simplemente que este estado no está aceptando a nadie que tenga placa de Nueva York. Eso, los letreros están ahí, eso parece que andan todos juntos, parece mandándosela al coronavirus, ya ustedes saben, señores, miren los tres lo vieron, increíble, ellos andan juntos parece y de una vez lo pararon.